Jorge Espíndola, el presidente municipal José Luis Urioste y Salgado, hizo declaraciones con respecto a los asaltos que pues se han vuelto recurrentes en esta temporada a los cuentahabientes una vez que retiran dinero en efectivo de las sucursales bancarias. Descartó que en ellos se encuentren involucrados los empleados de los bancos. Coméntanos los detalles, por favor. Así es, como tú lo acabas de mencionar, doctor Marcos Pineda, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urioste, descartó que empleados bancarios estén involucrados en los asaltos que últimamente, ayer te referiste tú a uno de ellos, en donde una persona fue asaltada saliendo de una sucursal bancaria y le robaron más de 200,000 pesos. Bueno, pues el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urioste, descartó que sean empleados bancarios los que estén dando el pitazo para que te asalten afuera de las sucursales. Dijo que hay personas que están dentro de las sucursales bancarias y que desde ahí hacen señales, pasan información a gente que está en el exterior. Pero vamos a escuchar lo que comentó el alcalde José Luis Urioste sobre este tema, que en estas temporadas decembrinas, donde hay mucho dinero, se mueve mucho dinero, está sucediendo afuera de las sucursales bancarias. Escuchemos. Que hay personas adentro de los bancos tomando nota y pasando informes a quienes están en el exterior. No necesariamente implica que sean empleados bancarios, sino personas que están haciendo operaciones y observan, son cuentavientes. Pasan alguna señal y cuando salen, las personas de afuera se le pegan. En el video que se empezó a circular ayer, un vehículo entra a un callejón, dos tipos en una moto se detienen buscando, identifican, y es obvio que tenían a la víctima ya identificada, se acercan, buscan y se llevan el recurso económico. Pues sí es importante pedirle a la gente que tenga cuidado en esos días, sobre todo porque se cobran aguinaldos, se cobran recursos económicos en mayores cantidades, y la policía estará atenta, pero también debo decir que es insuficiente. ¿Y al interior de los bancos no se puede hacer alguna coordinación, alcalde? Yo sé que no se les puede evitar la entrada, ¿verdad? Pero, no sé, ¿alguna medida? Pedir a quienes integran la comisión bancaria que tomen precauciones, que si ven gente sospechosa, porque también la hay, que saca un turno, pero se va quedando rezagado, que tomen nota y que le requieran para que pueda salir. Pues ya escuchamos al alcalde José Luis Urioste y Salgado comentando acerca de estos asaltos bancarios que en esta temporada de